Bueno, buenas tardes. Como toda demostración siempre falla todo. Bueno, algo se ve, ¿no? Lo que dice. Bueno, la idea de la charla... ¿No se escucha? ¿Nada? ¿Tengo que gritar? ¡Buenas tardes, Colombia! Bueno, yo voy a hablar de redes libres. ¿Se escucha ahora sí? Bueno, buenísimo. Pero antes de hablar de redes libres, me gustaría, si alguien me puede decir cuáles son las cuatro libertades del software libre. Porque redes libres no se pueden construir si no hay software libre. Así que si alguien se anima a decirme las cuatro libertades, tengo la Biblia de las redes libres. ¿Nadie se anima? ¿Nadie sabe software libre? Son cuatro libertades. La libertad de poder modificar, poder compartir, de usarlo con cualquier propósito y una más. Exactamente, publicar las mejoras que hiciste. Entonces, hay otro más, después pregunto algo más y lo tienen. Bueno, la idea de la charla es no ser un terminal de internet. ¿Qué quiere decir no ser un terminal de internet? No ser solo el extremo, el punto final de conexión a la red. Hoy todos los que estamos acá estamos usando una red muy, muy, muy grande, pero que si el data center que está ahí se cae, esta red no serviría de nada. Y eso es ¿por qué? Por una cuestión de dónde poner los servicios y dónde guardar los datos. Es decir, si yo ya tengo la red que me está intercomunicando máquina con máquina, lo único que necesito es poner los servicios cerca mío, no en otro continente. Entonces, ¿qué es Internet? Internet para algunos es Facebook, Twitter y no sé, algo más que está de moda, pero Internet es una red de redes, no existe como sí misma. Es la interconexión de todas las redes disponibles que hay. Y esta interconexión nos permite llegar a un punto donde llegamos a distintos servicios de distintas empresas y también de particulares. Yo para acceder a un servicio, lo único que necesito es una conexión, que puede ser un cable o puede ser inalámbrica, y voy a estar llegando a una computadora, a un grupo de computadoras, que me va a ofrecer una aplicación. Esa aplicación, gracias al software libre, puede estar corriendo en nuestras notebooks o en nuestras computadoras. No hace falta que corra en un data center en otro continente. Y Internet, como medio que nos interconecta a muchas redes, es un gran medio de comunicación que comunica personas. Y esto no hay que olvidarse. La tecnología y todos los routers y cables y racks y data centers que existen están para comunicar personas, no están para otra cosa. Y hoy en día es muy importante tener en cuenta dónde uno guarda sus datos. Hay muchos servicios que están disponibles que nos dejan guardar de una manera muy cómoda y nos solucionan todos los problemas porque no tenemos que tener casi nada más que un navegador de internet para usar lo que necesitamos. Pero esos datos están no solo en otro país, sino en otro continente. Y si en algún momento perdemos conexión, nos quedamos sin datos y eso nos complica la vida. Toda red tiene tres topologías posibles. Una red centralizada, que es decir, todos nos conectamos con un cable o con una antena a un solo equipo, que es el concentrador. Y ese concentrador normalmente es un ISP que nos va a dar conectividad a otra red. Ahora, si yo hago varias interconexiones,
tengo una red descentralizada porque tengo varios puntos de acceso, pero sigo teniendo el problema de que los puntos medios son, no solo deciden quién se conecta, sino que filtran, sino que además lo peor de todo es que me genera una dependencia. Es decir, si alguno de esos nodos por algún motivo se cae, yo me quedo desconectado y me quedo fuera. Entonces lo mejor es construir una red distribuida. Y una red distribuida es donde todos nos interconectamos o tenemos por lo menos más de una conexión. Solo empresas, organizaciones grandes y profesionales que saben lo importante que es su trabajo o estar conectados, lo que hacen es contratan más de un ISP. Porque hoy en día, con lo digitalizada que está la vida, no es viable estar desconectado. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio este modelo? Bueno, acá está un pequeño esquema que básicamente los mails, el chat, las fotos, los videos y la música están siendo servidos por una nube que desconocemos en qué país o continente está. Y si bien tenemos a estas cuatro personitas en el mismo territorio, pongamos la ciudad de Bogotá, todas para acceder deben salir de la ciudad de Bogotá para acceder a un servicio de personas que están en Bogotá. Esto no tiene mucho sentido. Pasa que no somos conscientes de que esto está sucediendo porque la velocidad de conexión es tan rápida que no nos damos cuenta que estamos yendo y volviendo por un satélite o por un cable de fibra óptica submarino a otro continente. ¿Qué pasa si eso mañana está desconectado? ¿O si pasa si mañana por algún problema diplomático deciden desconectar a Colombia de Internet? Hay que tenerlo presente esto. Como alternativa, existen las redes libres. Y las redes libres son redes que son construidas y administradas colaborativamente por sus usuarios. O sea, todos ustedes podrían construir una red libre en Bogotá. De hecho, ya hay dos. Lo único que hay que hacer es adaptar los equipos que ya tienen hoy y aplicar el conocimiento para usar la tecnología de otra manera. Entonces, una red libre, el esquema de conexión sería que tanto los datos como los servicios están cerca de las personas, están dentro del territorio. Si yo, obviamente, yo necesito comunicarme con alguien que está muy, muy lejos, donde mi red libre no llega porque los enlaces no son lo suficientemente largos o no hay cable largo que haya, o simplemente quiero hablar con alguien que está en otro país, voy a poder usar Internet como interconexión entre distintas redes libres. Esto es posible, pero si hoy queremos hablar entre dos barrios, entre dos partes de Bogotá, entre nosotros, ¿por qué nuestra comunicación tiene que salir de la ciudad de Bogotá? Eso no tiene sentido. La tecnología lo permite y lo único que tenemos que cambiar es el enfoque. Solo que tenemos que aprender a manejar la tecnología. Las redes libres de por sí dan varias características. Lo más importante es la descentralización. Todos los servicios no dependen de un solo control ni de una sola persona. Cada uno provee un servicio y esto se puede modificar, desaparecer, reaparecer un nuevo servicio, pero nadie puede limitar ese servicio para los demás. La neutralidad hoy es un tema que está en todos los medios. Es decir, ¿qué puedo y no puedo descargar de Internet? Porque como estamos en una estructura de red centralizada, los ISP están decidiendo qué tráfico es prioritario o no. Y si miramos los bits uno a uno, toda nuestra comunicación son ceros y unos. Los ceros y unos son indistinguibles unos de otros. No tienen que ver si son una foto, si es un texto. No identifican si está protegido por copyright o no. Son ceros y unos. Entonces la neutralidad solo se puede mantener efectivamente con una red libre. El acceso público y libre. Yo puedo llegar a tener internet gratis en algún sector de la ciudad o algún proveedor me puede dar una promoción, pero sería por tiempo limitado y estaría atado a un abono o a un contrato o a unas limitaciones que las está imponiendo el que provee el servicio. Ahora, sin cambio, yo creo la red, yo decido qué hace esa red. Con lo cual, el acceso público y libre es para todos. Y cuando decimos para todos, es para todos. Un nodo que está levantado está operativo las 24 horas para quien lo quiera usar. La interconexión entre pares es muy importante, es decir, la red puede crecer desde cualquier punto, cualquier extremo de ustedes pueden ampliar la red.
Y lo más interesante de todas las redes libres es que promueven el desarrollo de nuevas redes libres. Yo vengo de Buenos Aires Libre, es una de las redes que existen en Argentina. Hay otras más, colaboré con Delta Libre, con Quintana Libre. En Uruguay está Montevideo Libre, en Rosario, en Argentina, está LugroMesh. LugroMesh hizo un firmware que lo empezó a usar BogotáMesh. Hay otra red que se llama RIC, también lo usó. Ahora BogotáMesh hizo su propio firmware. Entre estas redes de Latinoamérica, junto con redes de Brasil y redes de España, hicimos el proyecto redeslibres.org. Si quieren entrar, pueden ver, nos juntamos año a año y tratamos de que crezcan nuevas redes libres. Bueno, acá hay un esquema de lo que sería el anillo. Estamos todos interconectados entre nosotros en una red libre o por un ISP estamos individualmente y aislados. Es decir, que todos dependemos de ese ISP. No le vamos a aplicar mala fe, simplemente se le desconfigura el servicio, se le cae el equipo, se le quema el equipo y nos quedamos todos aislados. Y la infraestructura que está siendo utilizada hoy ya no sirve para más nada. En cambio, si estamos en una red libre, tenemos una interconexión entre nosotros y a lo sumo se caerá un enlace, pero no nos desconectamos por completo. Una posibilidad, antes de crear una red libre, es simplemente extender Internet. Tal y como está, es posible que cada uno de nosotros agregue un access point, un router. Yo tengo uno acá. Un aparatito de esto permite que se conecten 70 personas más. Compartir es bueno. Compartir el conocimiento es lo que estamos haciendo acá en este evento. No dejen de compartir. Hay mucha gente que no tiene acceso. Y esto es lo que me pasó a mí una vez en Buenos Aires. Me quedé sin internet y no sé si se llega a ver a bien, pero son todos los nombres de las redes inalámbricas que me rodeaban a mi casa. En total, 281 access points, de los cuales 255, que son los que están en rojo, estaban cerrados. O sea, nadie más que el dueño y tal vez algún familiar o alguno que sabía cómo encontrar la password, lo podía usar. No es mi casa. Y solo había 25 abiertos. Ahora, si estoy rodeado de 300 equipos que tienen conexión, ¿por qué no los interconectamos? ¿Por qué no los dejamos abiertos para que entre todos tengamos una mejor conexión todos juntos? El balanceo entre 300 salidas a Internet, les aseguro que nadie usa todo. Aunque levanten 10 torres, no lo van a usar todo las 24 horas. Si entre todos nos interconectamos, mejoramos para todos. Un esquema posible de las redes libres, que pueden tener o no conexión. Un esquema posible es alguien que tiene acceso a Internet por medio de un ISP, habilita un access point, un router. Generalmente se usa tecnología inalámbrica porque es más barato, pero se puede usar un cable de red. Y se interconecta a otro router que a su vez va a interconectar con otro router y a otro router. Y si hay otra salida de Internet, se puede hacer balanceo y se puede hacer contingencia. Es decir, si yo estoy en mi casa y se corta la conexión y yo necesitaba muy rápido o era muy importante enviar algún tipo de correo o enviar, charlar con alguien por algo importante porque está muy distante, es vital tener la conexión. Entonces, si tengo que tener un segundo acceso mínimo y con las redes libres puedo tener esta alternativa de conexión. Si analizamos un chat en Internet, es más o menos así. Alguien dice hola, ese hola viaja por una nube que desconocemos. Es decir, una nube son un montón de cables, router, switch, otros cables, otro switch, hasta que llega al otro lado, a una computadora y finalmente a una persona. En el medio, esa comunicación está siendo registrada, posiblemente está siendo almacenada, y posiblemente un tercero a la red, a la infraestructura que nos está llevando esa comunicación, puede estar esnifiando esa comunicación también. Esto sucede en milésimas de segundo. Esa persona dice, ¿qué tal? Y vuelve a viajar todo el camino de vuelta hasta que yo veo que me dijo hola. Esto es instantáneo, no nos damos cuenta, pero recorrimos miles de kilómetros. Ahora, todo esto, si estamos en la misma ciudad, no tiene sentido usar un satélite, salir a Internet. Si hoy por hoy todas estas nodos que están conectadas y levantan un programita que se llama, un protocolo en realidad que se llama Bonjour,
pueden chatear directamente todos contra todos, sin ningún tipo de servidor. Cada notebook es un servidor y es un cliente al mismo tiempo. Lo único que tienen que cambiar es el enfoque. Obviamente, si quieren chatear con alguien que no está aquí, no lo van a poder hacer inicialmente, salvo que levanten una VPN con otras redes libres y van a estar todos en la misma red. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, distintas redes libres. Hacemos una VPN que se llama LibreVPN. Puedes estar en una red libre o no y estar interconectados en la misma red. Bueno, acá se ve lo que sería Bonjour. Todos están diciendo, acá estoy, puedo chatear con alguien y el que quiere se interconecta directamente con esa persona. Algo que usamos en los equipos es, este equipo de fábrica es un TP-Link, lo primero que hago cuando lo compro es le borro lo que tiene. Porque lo que tiene es lo que decidió el fabricante para que yo lo use de la manera que decidió el fabricante, no para lo que yo lo quiero usar. Y entonces es muy importante el software libre. Lo que le hacemos es poner OpenWRT, que es una distribución de software libre que es compatible con muchos dispositivos. Y lo más interesante es que se puede modificar a las características y necesidades de cada red, de cada proyecto, de cada persona. Teniendo el firmware correcto en un router o un access point, el paso siguiente que falta es sacar la antenita original que tiene el equipo, porque tiene muy poca ganancia, y ponerle una antena mejor. Las antenas son muy fáciles de construir siguiendo una guía. Recién repartimos una guía para construir antenas. Los chicos de Botamech estuvieron dando un taller. Vamos a seguir hablando de este tema de las antenas y vamos a ver fotos de cómo construirla. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero lo que estamos haciendo es perforando una placa de bronce para hacerle un pequeño agujero, para insertarle un conector, se llama conector N, y a ese conector va a ir un cable, que ese cable va a ir al router. Con eso lo que permito es que la señal llegue más lejos y mejor. Nada más que eso. Pero es muy importante porque cambié la antenita original por una mejor antena que me permite estar conectado, no con los que están en esta habitación, sino a 2 kilómetros o a 7 kilómetros. Simplemente cambiando la antena con la misma potencia del equipo, sin agregarle un amplificador, ni nada raro. Este es una antena biquad, es doble biquad. De nuevo, es una placa con un alambre doblado soldado a un conector. Eso con un cable al equipo. Acá se ve cómo se está soldando una antena omnidireccional, que es, de nuevo, un alambre doblado. Si compran una antena y la desarman, van a ver que por dentro es un alambre doblado generalmente. Hay que saber cómo doblarlo, hay que seguir una guía. Pero es esencialmente eso. Soldado a un conector, que luego va un cable y va un equipo. Acá tenemos una caja estanca con 3 equipos comerciales, un Link 6 y 2 Obislink, metidos en una cajita, nada más para que estén protegidos del agua y del sol. Y una vez que tengo estos equipos, lo que puedo hacer es usar antenas comerciales que me permiten llegar más lejos. Esto es lo que tengo en la terraza de mi casa. La red está prendida a las 24 horas. Alguien, les aseguro que siempre la está usando. Con las antenas grilladas, que son las grandes, hay enlaces a 7 kilómetros de distancia. A 7 kilómetros, ¿con qué velocidad o con qué ancho de banda, mejor dicho? Mínimamente 1 megabit. En los mejores casos pueden ser 10. Pero lo importante en las redes libres es la simetría. En una red libre, si yo tengo uno de bajada, tengo uno de subida. Si conseguí 3 de bajada, son 3 de subida. Entonces, en realidad, desaparece este concepto de que yo tengo que subir a la nube las fotos de mi cumpleaños. Yo no las tengo que subir a ningún lado. Las tengo que pasar de la cámara de fotos a mi computadora. Y cualquiera que llegue a mi nodo o a un nodo que llegue al mío, las puede ver. Porque como tengo mucho ancho de banda de subida, yo puedo proveer mis propios servicios. Y para proveer esos servicios, lo único que necesito es software libre. Apache, por ejemplo, es uno de los servidores web más usados. OnCloud sería mi nube y es un proyecto libre que también lo pueden instalar ustedes y usarlo. Otra posibilidad, a los que les gusta la electrónica o jugar con el hardware, es bueno, ya sacar los equipos de sus cajas y empezar a modificarlo. Lo que se ve arriba de todo es un Linksys, que lo que se hizo fue modificarlo para que acepte memoria CCD, o sea, la memoria de la cámara de foto, para que tenga más espacio en disco, para que pueda alojar más servicios. O sea, en lugar de yo poner
servicios en una computadora detrás de un router, puedo poner los servicios dentro del router, siempre y cuando el router se lo banque. Lo que sucede es que los routers tienen un CPU bastante chico y poca memoria, pero generalmente para muchos servicios se puede utilizar el router directamente. Acá vemos como a ese equipo se le están ubicando varias antenas. Está la unidireccional, que es una antena que da 360 grados, o sea, a todos mis vecinos. Y luego, las grilladas y el plato lo que sirven es hacer enlace, interconectarme con otros que están más lejos. Y en este caso lo que se hizo fue subir una torre para poder estar más alto, porque la tecnología inalámbrica necesita línea de visión, es decir, que las antenas se tienen que ver unas con otras. Si hay un árbol en el medio, o una persona, o una pared, o un edificio, la señal es débil o directamente no me puedo conectar. Entonces, el punto más alto siempre es el mejor. Y en este caso, el grupo de Buenos Aires Libres montó una torre y de hecho aprendimos a hacerlo mientras lo subimos. No es difícil, simplemente hay que sumarse en grupo, compartir el conocimiento, siempre hay alguien que sabe una parte, otro que sabe otra parte, el otro que va a comprar la cerveza, después se comen un asado, o pizza, no sé, lo que prefieran. Y entre todos se puede levantar un nodo. Esto es lo que utilizan los proveedores de internet inalámbrica. No estamos inventando nada, es utilizar la misma tecnología, pero construida por el pueblo. Ahí ven que, bueno, este chico se animó a subirse y las torres son bastante altas. Bueno, esto hay que hacerlo con cuidado, no es recomendable, yo no se lo recomiendo. Hay que hacerlo, en realidad hay una categoría que es un torrista, que es el que sabe hacer esto. Nosotros, después de hacerlo y publicando las fotos, un torrista profesional nos dijo, chicos, se están subiendo mal, vengan que les voy a enseñar cómo se sube. Entonces pasan estas cosas cuando uno es abierto con la comunidad y empieza a compartir. Más gente que tiene ganas de ayudar, dice, yo no sé, no entiendo nada de estos equipos, pero yo te puedo enseñar a subir a la torre. Y cualquiera puede hacerlo, inclusive sin manos. Pero siempre se necesita de un equipo, siempre se necesita que hayan más de uno sosteniendo, ayudando, colaborando. Esto no se hace solo, se hace en equipo. Bueno, ahí veo otra foto, es bastante alto. Y finalmente ahí quedó el nodo montado, con dos enlaces a 7 kilómetros cada uno, una ovni que es para el barrio, y eso baja con un cable UTP largo hasta tu computadora, que ahí lo redistribuís. Esto, se levantan torres, o en una terraza hace falta un mástil de 2 metros, que ya es suficiente, y uno puede levantar un enlace en toda la ciudad. Y lo que va a conseguir es toda una ciudad interconectada. Esto es Buenos Aires Capital. Lo que se ven son los nodos en verde, que son los nodos que dicen estar activos, los rojos que están apagados, los que tienen un bordecito amarillo están en construcción, y se ven algunos pocos enlaces que, bueno, no siempre se pueden mantener en el tiempo, a veces es difícil, como todo, necesita mantenimiento, a veces simplemente vino la abuela y pateó la zapatilla y se apagó toda la computadora, o sea, pasan ese tipo de cosas, pero generalmente la red está encendida y disponible para todos. Acá vemos una ampliación, eso es mi nodo con el nodo de NEC, que es el que veíamos antes, a unos 2 kilómetros, y bueno, ¿para qué me sirve esto? Yo no me quiero interconectar a los demás, pero me puedo interconectar con un solo nodo y gano algo. Yo ya no tengo que moverme para transmitir, por ejemplo, un CD. ¿Cuánto tardan ustedes, no en descargar, sino en subir 600 megas con un proveedor? Tardan muchísimo. Casi se vuelve imposible. En cambio, en las redes libres, esto tarda 20 minutos. Porque tenés ancho de banda, porque el ancho de banda lo estás generando vos. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes están descargando algo de un servidor, es la subida de otro. Entonces, si yo tengo mucha subida, yo puedo tener muchos clientes. Y con las interfaces, las redes inalámbricas, uno puede tener 10, 20 megas simétricos, en el mejor de los casos. Ah, bueno, sin pagarle a nadie también, que nunca lo dije.
Bueno, no se ve bien, pero lo que utilizamos ahí en Buenos Aires Libre es un protocolo de enrutamiento dinámico llamado LCR, que lo que hace es solo determinar por dónde vienen los paquetes de la conexión, y si uno tiene más de un enlace o más de un lugar por donde viajar, elige el mejor camino. Este es uno de los protocolos, hay otros. Esto es Península Ibérica en Cataluña, tienen 17.000 nodos. Es la red libre más grande que hay en el planeta actualmente. Entonces, este quiere decir que, con este ejemplo, es que no hace falta pensar de que esto es difícil y que no puede escalar, que podemos ser solo cuatro. En España lo hicieron. Ahí vemos una ampliación y básicamente son muchas zonas rurales en este caso, que están interconectadas entre sí y que hoy no solo son una red libre muy grande, sino que son parte de Internet. Hace poco más de un mes, para el FLISOL, estuve junto con los chicos de Bogotá Mesh y tuve la oportunidad de, en el barrio Candelaria, levantar un nodo en un día. Básicamente lo que se hizo es utilizó un equipo NanoStation, que se le puso un mástil, una antena muy grande, que es una Omni de 15 dBi, si no me equivoco, y un cable de red largo hasta el equipo. Y lo que terminamos en un solo día es tener un nodo levantado que no solo está dando servicios de interconexión dentro de esa zona de Candelaria, sino que se comunicó con otros lugares dentro de Bogotá. Y ya se armó una red. Lo interesante de esto es que entonces la tecnología no solo es para las personas, sino que está hecho por los propios usuarios. Es muy gratificante cuando uno se conecta y envía un archivo por su propia red. Porque vos estás sabiendo que esto está yendo por la antena o el cable que vos levantaste. Y obviamente, si en algún momento falla, no anda, no hay a quien llamar, lo tenés que hacer vos. Pero bueno, generalmente lo que se hace es se compra un cajón de cerveza y se van todos y se juntan, bueno, vamos a hacer un asado o vamos a hacer un evento y vamos a ayudar a otro a mejorar el nodo, levantar un nuevo nodo. Es decir, se comparte mucho, no solo el conocimiento. Acá se ven los nodos enlazados. Y bueno, lo que están utilizando, no se ve muy bien, es un protocolo de enrutamiento dinámico que se llama Batman, que hace básicamente lo mismo que el LCR, pero de otra manera. Y básicamente es la magia que hace que todo funcione. El 29 y 30 de junio vamos a estar haciendo las cuartas jornadas de redes libres acá en Bogotá. Entren al sitio de redeslibres.org para ver la información. Y van a poder conocer más de lleno y cómo modificar los equipos y cómo construir antenas, o sea, charlas específicas y puntuales para que todos puedan construir su propia red. Bueno, la charla está pública en este momento en esta dirección, si la quieren descargar, son libres de hacer con lo que quieran con la charla, siempre que respeten la licencia Creative Commons CC BY SA. Básicamente que pueden hacer lo que quieran siempre que diga mi nombre. Y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que quieran hacerme, ahora, ya o después. Pues básicamente vi que usaron fue muchos routers. ¿No están manejando algo como switches para hacer VLAN, para reducir costos realmente? ¿Y cómo funcionaría una VLAN en esas áreas? De la misma manera que en Internet. Sí. La tecnología que utilizamos es la tecnología de Internet, es exactamente la misma, ¿no? No utilizamos nada distinto. Lo distinto es que lo hacemos nosotros para nosotros. Y entonces en el medio, lo que hay que hacer es buscar a alguien que sepa cómo configurar un equipo, buscar a alguien que sepa soldar, buscar a alguien que sepa cómo, o que simplemente tenga, por ejemplo, que tenga el lugar donde, un lugar alto donde poner una torre para tener un nodo mejor. Buenas tardes. En el caso que propone el compañero, pues yo le discuto, pues, porque al crear VLAN estamos limitando los derechos de una red con la otra, ¿no? Entonces, y se supone que son redes libres. A menos que
se interconecten, ¿no? Pero sería un trabajo innecesario. Bueno, algo importante con las redes libres es que los que nos prometemos unos a otros es que nosotros no vamos a limitar el tráfico de los demás y no vamos a monitorear el tráfico de los demás y no vamos a poner ninguna clave, ninguna restricción para que alguien no se pueda conectar. Pero cada nodo es autártico y decide qué hacer con su nodo. Entonces, si él quiere levantar una VLAN con algún nodo en particular o contra otra conexión, lo puede hacer, está en su derecho porque es su nodo. Lo que no puede hacer es limitarte a vos, a tu enlace, que no puedas ir a tal lado. Pero con tu nodo puedes hacer lo que quieras. De hecho, LibreVPN es un proyecto que es una VPN que permite interconectarte con, inclusive con nodos que no están en una red libre, sino en internet. Bueno, para responderle pues al compañero, pues yo propuse lo de la VLAN, es porque si yo mando un mensaje broadcast, pues yo para qué se lo voy a mandar a toda la ciudad, pues saturaría la red propia y le impediría a la gente la comunicación pues más perfecta o más eficiente. Está bien. Eso es una configuración técnica que se puede modificar y depende qué estés haciendo, pero por ejemplo, si usás OLSR, OLSR limita todo lo que sea broadcast. Y en cambio, si usás Batman, por ejemplo, si usás Batman Advance, trabaja en capa 2, así que ni se entera lo que estás haciendo. Trabaja muy abajo, entonces va a repetir todo lo que vos mandes. Pero hay clavijas que tocar para ajustar, para evitar este tipo de saturar la red, digamos. Sí, es posible hacerlo. ¿Preguntas? Yo trabajo mucho con Bogotá, Mish. En Colombia hemos visto un poco que han existido leyes que quieren un poco de cortar la libertad de los usuarios de Internet. En Argentina, ¿cómo han enfrentado o si existe allá limitaciones en cuanto al libre acceso a Internet, a todo esto, en cuanto a las redes libres? Bueno, como en todos los países en este momento, hay muchos proyectos de ley que quieren limitar las libertades de los usuarios, más allá de qué tecnología usan. Las redes libres, hoy por hoy, yo personalmente veo que son la única forma de garantizar la neutralidad de la red y la privacidad en las comunicaciones. Es un derecho la privacidad en la comunicación. Y hoy yo solo puedo ejercerla si tengo el conocimiento adecuado. Si utilizo una red que me provee cualquier proveedor y no tengo el conocimiento, mi comunicación está abierta para todos. Y eso, en función de qué leyes haya, en qué lugares y quién esté guardando la información, es posible de muchos inconvenientes legales, reales a futuro y presentes. Han habido varios proyectos, por ejemplo, uno que intentaron guardar los logs de conexión durante 10 años. Por suerte no salió, pero seguramente algún otro proyecto va a salir. Lo interesante es que si no conocen la tecnología y no se preocupan por aprenderlo, ustedes están a merced de quienes manejan la tecnología. No es difícil. Todo el conocimiento que generamos nosotros en Buenos Aires Libre, son más de 1.500 páginas en un wiki, están disponibles y si ustedes las leen pueden ser proveedores de Internet por el grado de detalle técnico que hay. Lo que pasa es que uno no puede hacer todo, entonces lo que hay que hacer es agruparse. Puntualmente hoy en Argentina hay varios casos de incidentes y nosotros contamos con una ley de delitos informáticos, así que no es menor y hay que fijarse lo que uno hace y si no, tenés que hacer tu propia red. ¿Más preguntas? Bueno, buenas tardes. La pregunta de pronto es para acá el compañero, ya que tuviste esa experiencia con Bogotá Mesh, de que has visto restricciones y ese tipo de cosas, si nos las puedes comentar. Supongo que se refiere a la ley Lleras, ¿no? Me imagino que te refieres un poco a la ley Lleras, ¿sí? Pues en las redes libres en Colombia nosotros no restringimos de ninguna forma el contenido. Digamos que la información fluya libremente, que los puntos de acceso sean abiertos, que no se le restrinja ningún tipo de época a nadie. Lo que nos preocupa es que llegue la ley
a interceptar las redes libres. Entonces, mi pregunta iba, ¿cómo defendemos nosotros las redes libres para estos casos futuros? Aún no lo sabemos. Esperamos ir construyendo nuestros mecanismos legales para asegurar la libertad de los usuarios sin afectar lo que es la ley de hoy en día. ¿Cómo manejan ustedes el tema de la interferencia electromagnética? Bueno, básicamente un proyecto de red libre también ayuda mucho a disminuir la interferencia en una ciudad. Si no nos ponemos de acuerdo, no nos organizamos y coordinamos cómo vamos a levantar los equipos inalámbricos en la ciudad, lo que va a pasar y lo que sucede es que todos levantan una antena unidireccional con la mayor potencia posible porque hay interferencia y están emitiendo entonces en todos los sentidos más ruido. Porque cuando yo aumento la potencia de un equipo, lo que estoy haciendo es gritando más fuerte y entonces este grito va a tapar a la señora que está hablando en su nodo allá y ella va a intentar hacer lo mismo y va a gritar más. Entonces si todos nos ponemos a gritar, la comunicación se torna muy, muy, muy difícil. Ahora, si nosotros en cambio orientamos y tenemos un sistema de comunicación que nos dirigimos solamente a este sector, esos son antenas sectoriales, paneles, vos podés bajar mucho la potencia porque estás teniendo la señal dirigida, la señal es hacia vos. Una OVNI es 360 grados, es para todos. Y eso no es bueno para el espectro. En cambio, si yo me quiero conectar con ella, lo que hago es pongo una antena direccional y esta antena direccional va a ver solo a ella, a nadie más. No va a escuchar y no va a interferir con los demás. Entonces, una forma de garantizar que el espectro esté organizado es justamente asumarse a un proyecto y decir, che, apuntemos para este lado, apuntemos para acá y no empecemos todos a gritar más fuerte. De hecho, hay regulaciones en todos los países que dicen cuánto es la potencia que uno puede transmitir. Los equipos comerciales hogareños que usamos están en el orden de los 100 a 200 miliwatts. Es nada. Pero hay algunos que ponen equipos de 1 watt. Y eso en realidad no es bueno. Si vos ponés una antena mejor, con mayor ganancia, vos disminuís el ruido y tenés mejor señal. Pero sí, hay muchas cuestiones que ayudan a eso. Si alguno dice mi nombre, alguno que no me conozca. ¿Vos me conocés? ¿Me conocés? ¿Me conocés? ¿Seguro? Bueno, acá este libro dice cómo calcular justamente un enlace y este tema de las ganancias y la interferir lo dice mucho mejor que yo. Y algo, antes, ya te lo voy a dar. Algo interesante de este libro. Es que acá, en esta hoja, donde la mayoría de los libros del mundo dicen vas preso si copias, acá dice copialo. Este libro es libre. Esto se pueden bajar el PDF, imprimirlo y regalarlo. Compartir es bueno, no se olviden de eso. ¿Ya te ganaste el libro? ¿Ahora qué crees? Una pregunta. Osiris, pero no, la pregunta es, evidentemente en un mundo en donde en estas redes libres, pues en la medida en que se va extendiendo y se va haciendo más grande, surgirán de pronto conflictos en donde algunos usuarios quieren tener o pueden infringir ciertas reglas del protocolo o del mundo libre de esa red. ¿De qué manera o qué experiencia han tenido ustedes para dirimir o reglamentar o de cierta manera? O sea, eso es que suena como paradójico que en una red libre se entre a reglamentar algo que es supuestamente libre, pero generalmente pues, es inevitable que se surjan conflictos. Bueno, esta es la parte problemática de las redes libres. El problema es así, si hay personas, hay problemas. Si hay dos personas, hay dos focos de problemas, pero si somos 20, imagínense. Ponerse de acuerdo es muy difícil. En el caso de Buenos Aires Libre, nosotros lo que tenemos es una red que tiene una estructura organizativa horizontal. Es decir, que cualquiera
tiene voz y voto en la toma de decisiones. Entonces, ponerse de acuerdo es muy difícil, pero eso garantiza que cualquier persona que se sume al proyecto pueda tomar las decisiones del presente y el futuro del proyecto. Esto es complejo, es el mismo problema que tiene la democracia. Hay que ponerse de acuerdo, hay que ver cómo trabajar juntos, hay que ver cómo seguir adelante con los inconvenientes y lo que vamos arrastrando. Nosotros tenemos más de 10 años y muchos problemas, y muchas historias, muchas por suerte siempre terminaron bien, pero básicamente lo que se fue generando, como en todo grupo, es que se van generando nuevas redes. Es decir, si hay un grupo que se pone de acuerdo y dice, che, no nos gusta cómo está yendo esto, pueden armar su propia red. Y esto es un punto interesante porque técnicamente no hay ningún motivo que impida que interconectemos nuestras redes. Tenemos diferencias, vos haces tu red, yo hago mi red, pero mañana hacemos un enlace por internet, un enlace directo, aunque usemos protocolos distintos, y vamos a estar interconectados y beneficiando a todos. Hay distintas maneras de enfocar un problema. Entonces, nadie tiene la verdad ni la solución para toda una ciudad. Bogotá es una ciudad muy, muy grande, así que pueden haber muchas redes. Hoy yo conozco dos, pero en las afueras de Bogotá hay un montón de chicos que están generando nuevas redes y si bien están tomando el conocimiento de Bogotá Mesh y otras redes que hay en Latinoamérica y el mundo, están haciendo su propio enfoque. Entonces, tampoco hay que luchar contra cómo se hacen las cosas, es mejor hacerlas y después que están hechas ver, bueno, a ver, che, los que hicieron esto y está bueno, y estos hicieron esto otro, y si, qué pasa si lo juntamos y lo mejoramos entre todos. Entonces, pero es todo un desafío. Ah, bueno, primero que todo, frente a las limitaciones de los ISP, personalmente sí he tenido limitaciones en cuanto a infraestructura para voz IP. Bloquean los enlaces, bloquean los puertos de comunicación, entonces eso, por lo menos con Telefónica, es muy complicado. Siempre que he realizado este tipo de proyectos me toca combinar varios ISP y no comunicarme entre un punto y otro con una misma IP de un mismo ISP, sino que me toca siempre combinados, siempre con otro. Entonces, Telefónica con Telmex, Telefónica con ETV y así en ese sentido, porque el resto no he logrado que funcione. Dos apuntes, frente a colocar las torres, las antenas, el subirse a las torres o a postes, se puede utilizar un recurso del SENA, que es uno de los patrocinadores, que es el curso de alturas. El curso avanzado le permite a uno hacer eso y te certifican y, digamos, en Colombia, si uno va a hacer ese tipo de trabajos, debes estar certificado con el certificado de alturas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es un recurso que está disponible. También frente a la construcción de antenas, yo recomendaría que para el cable de la antena como tal, pueden utilizar el cable que viene en el núcleo de los cables RG6. Esos son los cables que por lo general llegan con Telmex al router y los que utiliza Telmex para colocarnos televisión, eso es el mismo. ¿Por qué? Porque la impedancia lo permite y maneja 3 GHz de frecuencia, entonces no vamos a tener limitaciones frente al medio de transmisión. Y tendría una pregunta aquí. Permítame. Hay una pregunta y es frente a la distribución de redes, frente a los problemas que pueden surgir, digamos, en su experiencia, ¿cómo han solucionado esos problemas? Es decir, ¿cuál es? Bueno, por lo general, cuando hay muchos problemas, uno dice, bueno, dejemos las diferencias a un lado, miramos qué tenemos de acuerdo. ¿Ustedes cómo han solucionado ese conflicto al interior de las redes? Bueno, hay una solución. Es una lucha constante y diaria, o mejor dicho, mensual. En el caso de Buenos Aires Libres tenemos una reunión mensual, que es el segundo viernes o sábado de cada mes, y lo que hacen es, todos los integrantes que tienen muchos años, como los que tienen pocos años, se juntan y realizan una reunión organizativa, donde se deja sentado por escrito, y está público si quieren entrar y lo pueden ver, qué se hizo en cada reunión, qué dijo qué y quién sobre cada tema,
como para poder seguirlo en un futuro y rever, che, hace 3 reuniones se decidió tal cosa y al final nunca se aplicó, había un responsable de aplicarlo. O sea, primero la transparencia, o sea, todo lo que se hace tiene que ser público y transparente. Y segundo es que hay algunas cláusulas que son muy simples. Si vos te sumás a la reunión, es tu primera reunión, vos podés decir lo que quieras, pero no vas a tener voto sobre una decisión. Pero si asistís a 3 reuniones, sos parte del grupo de organización y tenés los mismos derechos que cualquier persona que está hace 10 años. Entonces ya escalaste. Entonces si vos lográs convencer a los demás, vas a estar arriba. Podés llegar a ser presidente de esa manera. Así funciona la democracia. Sí, algo que dijiste, algo interesante es, sí, con el tema de cómo conectar los cables con la antena, sí, hay mil maneras y nosotros lo que hacemos es, cada tanto hacemos un campamento donde nos juntamos a, bueno, con gente como vos que sabe de esas cosas y otros que no tanto, y entre todos ver, che, probemos otra manera de hacer las cosas y generalmente surge algo. Otra pregunta que se me pasó es, bueno, digamos yo nunca he intentado cambiar el firmware a ningún router ni a ningún access point. ¿Dónde puedo conseguir eso y dónde puedo conseguir documentación para poder hacer el upgrade, si lo podemos llamar así? Uno de los mayores firmware es OpenWRT. Ese es el sitio web de Buenos Aires Libre, buenosairelibre.org, y ahí hay información de justamente cómo modificar todo. Vamos a buscar acá. Lo que tenés que buscar es algo que se llame How To, cómo hacer, y vamos a encontrar muchos How To, por ejemplo, cómo hacer un alargue de USB. Y está paso a paso cómo hacerlo. Y toda la información, como ven ahí, es libre. Específicamente de firmware, por ejemplo, acá tenemos un how-to para un access point en particular, un D-Link DWL500. Y tenés paso a paso cómo hacerlo. Acá tenés cómo flashear otro equipo, que es un D-Link DIR 300, y paso a paso cómo hacerlo. Y lo interesante es que cualquiera de ustedes se puede registrar y editar el contenido del sitio, de todo el sitio. Y finalmente acá hay un how-to de cómo hacer un POE. A ver si veo la foto. Vamos a buscar otro. Acá. Un POE es una técnica de enviar power over Ethernet, es decir, sobre un cable de red UTP, que son 8 hilos, y se usan generalmente nada más que 4 para datos, los otros 4 lo que hago es inyecto electricidad. Entonces, ¿qué me permite esto? La norma UTP me dice que yo puedo tener un cable de hasta 100 metros de largo. Entonces puedo tener el router a 100 metros de el enchufe. Y eso es muy vital si yo voy a un lugar alto. Y no hace falta comprar nada, o sea, acá tenés cómo hacerlo y lo puedes hacer de una manera prolija o más casero, pero está disponible. Lo importante es el cómo hacer y tenés que buscar ayuda, siempre. Hacerlo solo es muy frustrante porque vos vas siguiendo un tutorial y por ahí no te sale, por ahí el tutorial estaba mal, por ahí un paso que se omitió o algo que no lo hiciste bien y entonces estuviste 3 horas, no te salió y te frustrás y abandonás. En cambio, si vos te juntás con un grupo de personas, pasan una linda tarde, comparten, además del conocimiento, la cerveza, la amistad. Y bueno, y que no hay que tener miedo, a veces sucede que con los equipos se rompen.
y bueno, es un riesgo que hay que correr, pero que está bueno. Y otro proyecto, bueno, no sé si no es el más importante, Open WRT, que bueno, que acá está toda la información disponible y funciona en miles de equipos distintos. Y es lo que estamos usando mayormente para poner a los access points. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿Dónde se puede descargar el PDF? Ahí lo pongo. Ahí pueden bajar el PDF de la charla. Está público ya. Esto es lo que la charla que di yo. Y si quieren el sitio. Bueno, ahí tienen redeslibres.org, donde están todas las redes, inclusive todas las de Colombia. ¿Cómo? Yo quiero invitarlos a todos. Mañana vamos a hacer una charla a las 9 de la mañana en esta misma zona de lo que ha sido la experiencia de Redes Libres ya en Colombia más profundamente. Entonces están todos invitados. 9 de la mañana. ¿Más preguntas? Si no... Creo que estamos en tiempo de terminar. Gracias.